Somos De Por Vida TV apoyando el deporte en general. Se va a dar inicio al partido. El árbitro, quienes han llegado tarde, Néstor Mejía, Jorge Paz y el último Luis Granados, han dicho que se repita nuevamente. Se inició el encuentro entre Deportiva Municipal frente Alianza Pizarro aquí en el campo Bonilla de Miraflores. Somos De Por Vida TV apoyando el deporte en general. Iniciándose el torneo Interligas año 2012. Al lado para ustedes, Raúl Valverde. Primeros instantes del partido. Sigue Yosimar combinando con Baldo. Baldo alargando el balón. Y ahí estaba ingresando rápidamente David González. Ganándole el vivo al portero de Alianza Pizarro. Primera jugada de peligro en este primer tiempo, que ha empezado con 18 minutos de retraso porque los árbitros no llegaban. Ventura listo y preparado. Ahí Cartagena tratando de lograr. Y gol, 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 gol. Anulado. Gol anulado. Tiene el lema del banderín levantado. A pesar de los reclamos ahí de Cartagena, el árbitro Mejía lo ha anulado. Y nuevamente se pierde la oportunidad. Gol. Otra vez anulado, otra vez anulado. Está cerca, cerca ya el Deportivo Municipal. Ataques constantes, casi todos tirados en el campo de la Alianza Pizarro. Dos goles anulados. El lineman siempre levantando el balón. El banderín muy atento, Luis Granados. Héctor Díaz combinando rápidamente con su compañero. Corta de la Alianza Pizarro. Va buscando ahí el número 13 de Merujan. Lo pierde. Va Chacaliaza. Chacaliaza apuntando con Ventura. Sigue Ventura. Va a sacar el latigazo. Está listo ahí. Gol, 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 gol. El Deportivo Municipal. Jason Vince se saluda con toda su gente ahí en la banca. Un certero cabezazo le pone el primer tanto al Deportivo Municipal, que ya anunció en dos oportunidades, pero hasta la tercera la vencida, 1-0 a favor del Municipal. Librería. Tenemos toda clase de productos para los escolares, bazar y regalos para toda ocasión, artículos de limpieza. Librería. Inversiones Mapesur, refrigeración industrial y comercial. Innova en cristal, exclusividad en muebles en cristal, parque industrial, bodega y embutidos en general, panificadora Alcipani. Producciones Yanilú, asesoría en imagen. Nuevamente recupera falla ante la marca de Chacaliaza. Falta, manifiesta el árbitro. Va el número 7, Jimmy Ceballos.
Bandi falla, largando el balón. Sigue ahí. Ventura le comete falta. Nuevamente al borde del área grande, intentando el Deportivo Municipal hacer efectivo el tiro libre. Yosimar despejando antes que todo Lorenzo Roberto Luján. Bueno, y se produce el cambio, va a ingresar Luis Calle, saliendo Roberto Luján. Tiene las acciones y gol, 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 gol. Gol del Deportivo Municipal. Nuevamente Jason Vinces. El rey de las pelotas paradas, siempre buscando el cabezazo oportuno. Y ahí está el segundo para el equipo rojo del Deportivo Municipal. Torneo Interligas, Copa Perú. El Deportivo Municipal viene imponiéndose 2-0 a su similar del Alianza Pizarro. Lo que es bueno y siempre importante, trabajar las pelotas paradas y estar al tanto. Y esa es la virtud que tiene Jason Vinces. Sigue las acciones. Nuevamente Vinces alargando el balón para Jace. Yosimar no alcanzó antes que todo Barrios. Viene a cuidar a Yosimar, quedando como único hombre, y toda Alianza Pizarro se ha volcado hacia el arco de Castel. Yosimar regresa dejándolo solo a Roladillo. Despeja con todo a Cartagena. A González, Yosimar, bien marcado ahí por el Simo Castavarossi. Vienen los reclamos de la parte técnica del Municipal. El árbitro Mejía cobra la falta a favor del equipo rojo. Rápidamente el cobra Yosimar, remata Héctor Díaz, desviado. Va subiendo Castavarossi, va subiendo Barrios. Buscando el cabezazo en este tiro a favor de Alianza Pizarro. El efectivo Vladimir falla. Respondiendo con todo Castel. Vinces reventando el balón. Primero que todo Robladillo, que está en función defensiva. Ya no está Vinces, vamos a ver, seguro para la cabeza de Ray Espinosa. Y gol, 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 gol. Posición adelantada, dice ahí. Lo reclama toda la gente del Muni. Y como lo dijimos, estaba para Red Espinosa, pero al final unas escaramuzas en el centro del área de la Alianza Pizarro.